Amigos, muy buenas tardes, noches. Son las 6 de la tarde con 58 minutos, tiempo centro de México. Es un gusto y un placer saludarlos. Saludarlos a todos ustedes. Es un gusto y un placer, como les decía, saludarlos a todos ustedes cuando son las 6 de la tarde con 59 minutos, tiempo centro de México, en este viernes ya, viernes 26 de marzo. Estamos en el día número 85 y nos quedan nada más 280 días para que termine este año 2021. Estamos terminando también la semana número 12. Y le estamos dando la bienvenida a todos ustedes. En nombre de nuestro director general, el licenciado José Juan Llamas Saldívar, reciban un saludo de parte del área administrativa, de parte de Araceli, de parte de Fernanda Llamas. Un saludo de parte del área técnica. Está nuestro amigo, compañero Fernando Lujano, que le manda un saludo para todos ustedes. Bueno, el día de hoy tenemos algo importante para usted que comentar. Tenemos noticias. Le vamos a hablar que... pero antes de eso le ponemos a su disposición los teléfonos de cabina. El teléfono de cabina, el número es el 463-95-540-36. 95-540-36 y el teléfono de WhatsApp. Si ustedes nos quieren mandar algún reporte de su colonia, de su barrio, alguna denuncia, puede hacerlo aquí en el 463-95-373-36. Si gusta, también mandar al internet. El día de hoy tenemos temas. Vamos a hablar de que el presidente Carlos Antonio Carrillo, aquí de Jalpa, está apoyando a un joven deportista. También le tenemos información del municipio de Huichipila, donde entregan despensa en casa por casa. La exdiputada Erika Velázquez Vacío es la nueva rectora de la Universidad Politécnica del Sur de Zacatecas. Inician rehabilitación de los jardines de la Plaza de la Loza y Boulevard Puso Santo, esto en Aposol. Y también en Aposol entregan despensas. También le vamos a hablar de que en Nochistlán está en espera para la aplicación de la vacuna contra el COVID-19. Y también le vamos a hablar que la primera alcaldesa de la historia, esto es en Villanueva. Esto y más le tenemos información. Bueno, vamos a iniciar rápidamente con la información, que también tenemos unos invitados del área de ingeniería, que nos van a venir a hablar con algo muy importante para usted. Bueno, iniciamos con la primera nota. Le vamos a comentar que el presidente municipal Carlos Antonio Carrillo y la síndico municipal Erika del Carmen González llevaron a cabo la firma del convenio de apoyo. Esto con el joven Efrén Guerrero Sandoval, ya que este joven se encuentra inscrito en la Escuela de Fútbol Necaxa de la ciudad de Aguascalientes. En su intervención, el joven expuso que está muy agradecido por el apoyo que ha brindado el gobierno municipal de Jalpa, esto a través del Departamento del Deporte. En este acto se demuestra que el alcalde trabaja de manera conjunta para beneficiar a los deportistas. En su intervención, el presidente Carlos Carrillo felicitó al joven Efrén Guerrero por participar en este club de fútbol Necaxa y que le es muy grato ser parte de la formación profesional como futbolista. Enhorabuena para Efrén, por ahí lo conocemos a su papá. Vamos a tener que visitarlo a ver cómo le va por allá en la ciudad de Aguascalientes. Bueno, pasando al municipio de Huichipila, Zacatecas, le vamos a comentar que continúa la entrega de despensas. Esto en este municipio, estos apoyos alimentarios se hacen casa por casa. Esto con el fin de poder ayudar a mitigar la contingencia que está generando la pandemia. El gobierno municipal, que preside el alcalde Rafael Jiménez, continúa recorriendo casa por casa, calle por calle, a través de las diferentes zonas. En esta ocasión correspondió al barrio de San Francisco, donde en compañía de personal de trabajo se dieron a la tarea de continuar con la entrega de apoyos alimenticios en la entidad. Se entregaron despensas y kits sanitizantes, esto con el fin de poder continuar con el apoyo al sector vulnerable, que en estos tiempos de pandemia pues han sufrido algo. Dijo que con esto se apoya la economía familiar, dándoles estos víveres que serán de utilidad para la familia que radican en dicha comunidad. Para finalizar, el presidente precisó que se va a continuar recorriendo puerta por puerta, apoyando indistintamente a todos los pobladores, principalmente de las familias de Huichipila de escasos recursos.
También allí en Huichipila, Zacatecas, le vamos a comentar que esta mañana la exdiputada Erika Velázquez Vacío asumió ya sus funciones como rectora de la Universidad Politécnica del Sur de Zacatecas, con sede ahí en el Remolino Huichipila. La nueva rectora de la universidad llega a ocupar el cargo que hace hasta unos días obtuviera la maestra María Hilda Ramos Martínez, quien hoy busca la presidencia municipal de su natal Nochistlán. Velázquez Vacío llegó al plantel central con sede en el Remolino Huichipila y se presentó ante el personal, acompañada del subsecretario de Educación Media y Superior, Ubaldo Ávila. Erika Velázquez tiene experiencia en el ramo educativo, pues ha sido directora del Instituto Tecnológico Superior Zacatecas Occidente, esto con sede en Sombrerete, Zacatecas. Cabe destacar que la nueva rectora cuenta con un alto perfil académico, profesional y de vasta experiencia, esto en el servicio público y privado. Además de haber sido diputada local en el periodo 2013-2016 y también ha tomado protesta de ley como diputada federal en sustitución del diputado Adolfo Bonilla Gómez. Esto fue en abril del 2015. La nueva rectora tomó posesión al cargo este viernes. Pues felicidades a la maestra Erika Velázquez, que llega a este plantel de la Universidad Politécnica del Sur de Zacatecas. Pasando a otra orden de idea, pero al municipio de Aposol, le comentamos que inician la rehabilitación de jardines en la Plaza de Loza y el Boulevard de Pozo Santo. Comenzaron los trabajos de rehabilitación en varios de los jardines de la cabecera municipal. Esto para que luzca de la mejor manera y así poder contar con una mejor imagen en el municipio. El propósito inmediato es el de mejorar nuestros espacios libres. Es por ello que la Dirección de Obras Públicas y Servicios Públicos arrancó con los trabajos de rehabilitación de las jardineras de la Plaza de Loza y Boulevard Pozo Santo, lugares muy emblemáticos del municipio, pero que por mucho tiempo han sido abandonados. La presidenta municipal, María Llamas Lozano, manifestó: "Hoy trabajamos todos los días con el firme propósito de generar mejores espacios para permitir la convivencia de calidad con las familias de Aposol". También allí en Aposol, pero pasando otra información, se siguen entregando despensas, esto con la finalidad de continuar impulsando la economía familiar. El gobierno municipal hizo entrega de paquetes alimentarios, mismos que fueron gestionados ante el Banco de Alimentos de Zacatecas y son entregados a personas vulnerables del municipio. De esta manera y en cumplimiento de este programa, se hizo entrega de otros paquetes de despensas a familias necesitadas. Estos productos están resultando de los apoyos del Banco de Alimentos de Zacatecas. En esta ocasión se ayudó a 120 familias de Aposol con el objetivo de respaldar el gasto familiar. Esta acción solo se hace para el sector vulnerable de esta entidad. Lo anterior lo dijo el gobierno a través de un comunicado que refrenda el compromiso de la actual administración, quien desde su inicio trabaja en beneficio de todos, además de que se pretende tener más apoyos como estos, para seguir contribuyendo al bienestar de la ciudadanía de Aposol. Y bien hecho, porque no nomás en Aposol ni Huichipila, sino también en el municipio de Jalpa hay muchas personas, muchas familias que pues carecen de alimento a esto gracias a la pandemia. Ahora nos vamos al municipio de Nochistlán, Zacatecas, donde le vamos a comentar que las personas de Nochistlán están en espera de la aplicación de la vacuna contra el COVID-19, debido a que otras entidades del sur del estado ya se encuentran en proceso, ya se vacunaron las personas mayores de 60 años. Todavía en Nochistlán continúan en espera y sin fecha para aplicación de dicha vacuna. A través de un comunicado virtual dado por el presidente municipal, Antonio Durán García, él manifestó lo siguiente: "Hoy les queremos informar sobre el avance de la aplicación de la vacuna contra el COVID-19. Decirles que desde el primer día en que asumimos la administración del municipio, la prioridad principal fue que se llevara a cabo la vacunación contra el COVID-19, de tal forma que el día 4 de marzo se tuvo una reunión con el jefe de la jurisdicción sanitaria número 5, el doctor Sergio Arturo Camacho Lara, donde se habló sobre el avance de ahí para la aplicación de dicha vacuna.
El funcionario también aclaró que se tuvo una plática con la subdelegada regional de la Secretaría del Bienestar, la maestra Maribel Villalpando, donde se dijo que aún no se cuenta con una fecha específica para la aplicación de esta vacuna. Sin embargo, se encuentran trabajando el gobierno municipal en la logística para cuando sea el día de la aplicación de esta. Para finalizar, el presidente Durán García comentó: la subdelegada de la Secretaría del Bienestar visitará el municipio el día 5 y 6 de abril para poder agendar la fecha donde se estará vacunando a todos los adultos mayores de 60 años de edad. Y sí, mire, urge la vacuna en este municipio de Nochitlán, porque es donde más casos de COVID todavía hasta el momento están saliendo. Aquí en la región del sur, Jalpa, Tabasco, Uchipila, como que se han detenido, pero en Nochitlán sigue saliendo. Entonces sí urge vacunar a las personas de la tercera edad. Vamos ahora con información de Villanueva, donde Daniela Corvera González es la primera alcaldesa en la historia de Villanueva. Esta tarde, en sesión solemne de Cabildo, se tomó la protesta a la presidenta interina de Villanueva, Daniela Corvera González, la primera mujer en el municipio de Villanueva. Esto está haciendo historia. Ella es maestra en administración y ha sido en dos periodos tesorera municipal. En las administraciones del doctor Miguel Ángel Torres Rosales, pero a raíz de la licencia solicitada por él mismo y la declinación de quien fuera el suplente, en esta sesión ordinaria, el Poder Legislativo del Estado resultó favorecida en la terna que fue presentada a Cabildo. La diputada María Navidad Reyes, presidenta de la Legislatura del Estado, fue la encargada en tomar protesta a quien a partir de ahora será la alcaldesa de Villanueva. Después del acto protocolario, la ahora alcaldesa, Corvera González, mencionó esto en su discurso y dijo: como mujer villanovense, me siento muy honrada de poder gobernar mi querido municipio, por lo que me comprometo a actuar con honestidad, buscando el beneficio de la población, de los hombres y mujeres que conformamos esa tierra. Orgullo de nuestros antepasados y de los migrantes que han visto obligados a salir en busca de las mejores oportunidades de vida. Esto en beneficio de Villanueva. Para finalizar, la presidenta dijo: sé perfectamente que se requiere de un trabajo arduo para el desarrollo de nuestro municipio y que yo sola no podría hacerlo, pero todos es mejor que uno, por ello los invito a trabajar en equipo por el bien de nuestros hombres y mujeres de Villanueva. En el evento desarrolló en el patio central de la presidencia municipal, donde estuvieron la síndico municipal María Guadalupe Salas, el secretario de gobierno Salvador Núñez, los regidores y directores de la actual administración, así como invitados especiales, el presidente con licencia, el doctor Miguel Ángel Torres Rosales, y su distinguida esposa, Verónica Ortega. Bueno, vamos a los comentarios de las redes sociales, donde tenemos ya a la gente, donde nos dice Denise Alejandra Pompa, lo está viendo, gracias. Rosendo Orozco, también un saludo. Esther Camacho, saludos a Jalpita La Bella desde Chicago. Un saludo también para mi hijo Carlos Roque de Santiago. Un saludo para Victoria Ibarra. Maya Rodríguez nos dice también en el Remolino y muchos lugares. ¿De qué nos habla ella? Ahorita vamos a ver de qué nos habla. Un saludo también para la señora Guadalupe Solís. Ella nos escucha por allá en California y nos está viendo por allá. Bueno, aquí nos dice Esther Camacho, me imagino que ya está, nos decía que se cortaba el audio. Un saludo para Manuel Medina, feliz fin de semana para todos acá en Jalpa, Zacatecas, saludos. Bueno, pasando a otra orden de idea, tenemos aquí en el estudio a dos invitados. Quiero presentar primeramente al maestro. Maestro, muy buenas tardes, ¿cuál es su nombre? Sánchez, soy docente de aquí de la Universidad del Campus Jalpa en la área de ingeniería. ¿Y tenemos al joven? Soy estudiante de la carrera de ingeniería en computación y aquí del Campus Jalpa.
Maestro, ¿a qué se debe la visita aquí a Pulso del Sur? Bueno, más que nada la visita es promocionar nuestras nuevas carreras del campus en el área de ingeniería. Estamos promocionando la carrera de ingeniero en tecnologías computacionales orientada al IoT y la ingeniería en electrónica industrial enfocada a la robótica industrial. Pues más que nada venimos a promocionar estas dos nuevas carreras que el campus Palpa está en sus comienzos. Son dos nuevas carreras que se están dando aquí en el campus Jalpa. Tienen apertura. Una de sus ventajas es que es de 4 años. Entonces las anteriores tenían a 5. Entonces aquí tenemos estas nuevas que son a 4 años. Más que nada venimos a invitar a los jóvenes a que participen o que tengan la intención de estudiar una ingeniería aquí en el campus. Dos muy buenas opciones. ¿Cuál es el perfil del joven que quiera entrar a estas carreras, profesor? Bueno, más que nada que le guste innovar, crear cosas nuevas. Posiblemente que le gusten las matemáticas, porque es parte importante, parte esencial. Toda la ingeniería lleva matemáticas, pero no debe de ser un trunco de decir es que yo no sé matemáticas sino pero me gusta la ingeniería. No estoy diciendo que no pueda hacerlo, pero con empeño lo va a lograr. Entonces el gusto por las matemáticas, en algunas en las dos carreras llevan algo de programación, gusto por la electrónica, gusto por la robótica, la orientación de la carrera en IoT. Es Internet de las Cosas, pues ahorita todos estamos conectados. La pandemia nos hizo que nos conectáramos todos, pero también va enfocada a esa conectividad que ya tenemos y hacia dónde vamos. Entonces, esa, en la carrera de tecnologías computacionales tiene esa oportunidad, apoyo y acción. ¿Estas carreras están por iniciar o ya iniciaron en el campus? Ya iniciaron. La primera generación va en sexto semestre, queda un año. En un año tendremos nuestros primeros egresados en tecnologías computacionales y también en ingeniería electrónica industrial. ¿Hay algún apoyo para algún estudiante ahorita por la pandemia que se está haciendo por vía por internet, que no es presencial? ¿Hay algún apoyo, alguna facilidad para ese joven que quiere estudiar y que a lo mejor por escasos recursos económicos o porque no tenga los medios no pueda inscribirse, no pueda estudiar? Bueno, el apoyo que se le está brindando ahorita al que quiera estudiar estas dos carreras, cualquiera, le está condonando la beca de inscripción. Tendría que comunicarse a la dirección del campus, pedir los informes con respecto al ingreso, pues ahí se le ofrece la beca de inscripción. Es como una motivación que él no tenga que desembolsar de su bolsillo para pagar esa inscripción. Entonces nosotros en el campus le estamos ofreciendo esa oportunidad. Institutariamente, una vez dentro de la universidad, hay otros programas que vienen desde la Universidad de Zacatecas, con becas de apoyo a los alumnos, becas de manutención, ¿verdad? Bueno, también tenemos al joven. ¿Eres estudiante de la carrera? Sí, soy estudiante en somos la última generación, mi grupo y yo, de la carrera de Ingeniería en Computación. Y pues sí, se les invita a los jóvenes que tengan la importancia de innovar, de crear cosas, de que tenga la facilidad de pensar de cómo resolver las cosas, se les hace esta atenta invitación a que pues formen parte del grupo de estudiantes de aquí del campus. Es muy amplia el conocimiento que tienen los maestros, son muy capacitados y a comparación de las instituciones que son a nivel estado, el campus aquí tiene una gran ventaja de que como son muy pocos los maestros y los alumnos, como quien dice, se te da el estudio y el aprendizaje personalmente, se puede decir. Porque, bueno,
he convivido con algunos compañeros o amigos que tengo en las instituciones del Estado, y pues me dicen, no, a los profesores nomás llegan, te enseñan y si aprendiste, bueno, y si no, no. O sea, no estoy diciendo que todos son así, pero sí, aquí sí hay un gran apego, tanto educativamente como socialmente con los maestros. O sea, te llevas mejor y aprendes mucho más fácil. ¿Realizan prácticas? Sí, o sea, hay la parte teórica y la parte práctica. En la teórica, pues, es conocimiento, lectura. En la práctica, pues, las instituciones del campus tienen áreas específicas de laboratorios, tanto con electrónica y computación. Platícanos algo de tu experiencia que has tenido en esta carrera en el campus. Ha sido muy favorable porque durante estos años he aprendido mucho y se ha dado el conocimiento fluido, porque a gran parte de mi trayectoria me gusta la computación. O sea, es algo que se me da fácil. Y el estudiar en ingeniería, pues también es como que si haces algo que te guste, pues te llama más la atención y te motiva a seguir haciéndolo. ¿Tenemos alguna prueba de tu trabajo que has hecho? Sí. Bueno, los invitamos a que vean. Este proyecto es mi proyecto de tesis, conjuntamente con el profesor aquí presente, que es mi asesor de tesis. Esta tesis, bueno, la titulamos Realidad Virtual como forma alternativa de aprendizaje. Principalmente en la actualidad, pues hay tres formas de aprender. O sea, que es la primera persona, tercera persona y computarizada. La primera persona es la que todos conocemos desde niños. O sea, pongamos un ejemplo. O sea, le das un objeto a un niño y el niño lo analiza, juega con él, aprende, y ciertamente va analizando, va jugando con el problema, va aprendiendo. La segunda forma de aprender es en tercera persona, que es la clásica. Tú vas al salón de clases y te sientas en la silla y el profesor te transmite el conocimiento. Y bueno, no ciertamente tiene que ser un aula de clases, puede ser un maestro particular, pero tentativamente pues tiende a ser en tercera persona. Y la computarizada es la que actualmente se conoce, como ahorita en la pandemia, pues a todos nos tocó estar en contacto pues con un dispositivo, ya sea computadora, tablet, y celular, y es el que tú aprendes mediante la computadora. Y entonces la computadora también se pretende englobar en la educación de tercera persona, porque pues la computadora te hace los procesos, te enseña a aprender y ya te da el resultado. Pero aquí lo que se tiene en este proyecto es una forma alternativa de tanto el profesor que enseñe a que el alumno aprenda, y es una forma práctica y pues se podría decir animada, porque vas a estar jugando y analizando en otra dimensión, que es una dimensión virtual. No sé si le ha llegado a tocar a ver a algunas personas en un centro comercial o en unos videos, que hay personas que simulan una rueda de la fortuna y le ponen los lentes y tienden a caerse, porque la realidad virtual en sí, lo que se basa es la inmersión sensorial. La inmersión sensorial es la que te adentra todos tus sentidos a un estado virtual, ya sea la gravedad. Bueno, la gravedad no se enfoca, bueno, no se tiene en sí como un sentido de un ser humano, pero que es la visión, el oído, el tacto, el gusto, puede hacer que te
te adentres al mundo virtual y sientas que ya no estás, por así decirlo, se escucha muy extrovertido, pero ya no estás en el mundo real, estás en el virtual. Entonces, todas tus emociones, todos tus sentimientos están dentro del mundo virtual. Muy interesante tu plática y tu la forma de expresión de este proyecto. Maestro, ¿algo más que quiera agregar a la invitación a la gente, a los jóvenes que quieran? Pues a mí me pareció muy bien este trabajo de este joven. ¿Algo más que quiera agregar, profesor? Bueno, nada más reiterarles la invitación a los jóvenes que aquí en el Campus Jalpa tenemos profesores capacitados doctoralmente. La mayoría de la planta es de maestría, con tendencias a superarse a ser doctores, ya casi todos andamos en esas. Los proyectos, como en este caso y el de hace 15 días más o menos, los que vieron tu auditorio, si es que lo vieron, se parecen más o menos a esto, es de realidad aumentada, es de realidad virtual. Son proyectos, dirá alguien, son futuristas, pero no, son de hoy, ya estamos en una era del... ya estamos en el futuro. Sí. Entonces, nuestros proyectos van enfocados al beneficio de las personas. Aquí con este se está enfocando a ayudar a un profesor a que realice su trabajo de docencia, que sea mejor y que los alumnos aprendan con la ayuda de este tipo de herramientas. Entonces, nuestros proyectos, trabajos, los nuestros pedidos se están actualizando continuamente. Y pues simplemente invitarlos a que sean partes de nuestros alumnos aquí en el Campus Jalpa. Normalmente la mascota es un tuzo, entonces los invitamos a que sean tuzos de la UAS Campus Jalpa. Sí, profesor, ¿tiene una fecha límite las inscripciones? Parece ser que sí, desconozco ahorita el tiempo, pero si por ahí nos ponen los teléfonos de la dirección, pues les recomiendo que hablen. Que hablen por teléfono a la dirección, ahí le van a dar todos los informes, tanto de inscripciones, de la beca de inscripción y los límites, los pasos a seguir para poderse inscribir, porque todo es por internet, entonces hay que ser minuciosos a la hora de inscribirse. Sí. Bueno, pues agradecerle, maestro, la visita aquí a las oficinas de Pulso del Sur. ¿Algo más, joven, que quieras agregar? Pues nada más invitarlos. Que se motiven, porque bueno, dentro de la carrera de Internet de las Cosas hay una materia que actualmente está en tendencia, que son los videojuegos. Entonces hay una materia dentro de esa carrera que se enfoca tanto en el desarrollo y el diseño de videojuegos. Entonces como que está muy... si te gustan los videojuegos, si te gusta innovar, si te gusta crear cosas, es una buena oportunidad de meterte en esta carrera, inscribirte en esta carrera. Y también en la carrera de electrónica industrial, si te gusta tanto la electrónica, los instrumentos, cómo se componen, crear cosas, también es una gran opción para ti. Bueno, ahí está la invitación de parte del maestro de ahí de la Universidad Autónoma de Zacatecas y de este alumno, este bonito proyecto que nos acaba de demostrar. Muchas gracias por su visita y esta es su casa. ¿Sí? Gracias a usted. Bueno, yo sería todo lo que tenemos, Fernando, el día de hoy de noticias. Yo me despido de ustedes sin antes agradecerle al licenciado José Juan Llamas la oportunidad y la confianza que nos da para estar aquí con ustedes y saludar a la gente que está en las redes sociales, como por ejemplo nuestro amigo Juan Carlos Díaz Muñoz. Muchas gracias. Para José Arechiga Valenzuela, Paola Ortiz, Luis Fercho, dice, ¿cuáles becas existen para los alumnos? ¿Nos puede decir, profesor? Son becas de manutención, así lo maneja la universidad. Sí. Esta solamente será una vez que entras, que ya estás recibiendo la clase. ¿Sí? También hay unos programas, tanto de gobierno del estado y de gobierno de aquí municipal, de repente salen las convocatorias y hay que estar listos para ese tipo de becas. Pero la única que sí te tengo certera es la de manutención, que es propia de la universidad. Y esa se le da, pero ya está dentro, como alumno, pues, de la universidad.
Sí, lo importante que usted, joven o padre de familia, que se arrimen a la Universidad Autónoma de Zacatecas en el Campus Jalpa para que reciban más información. Y esta carrera que pues es el futuro, ¿no? Es el futuro, el presente, lo que estamos viviendo ahorita. Bueno, sí, es el hoy. Bueno, muchas gracias a todos ustedes. Yo nada más me resta decirles a ustedes muchas gracias. Mire, inician las vacaciones. Yo les sugiero que no se vaya de vacaciones, no se vaya a los lugares donde la gente se va a aglomerar, donde la gente va a asistir con mucha aglomeración. Mejor sígase cuidando porque todo esto de la pandemia no termina y pues están esperando el gobierno federal y el del estado, están esperando la segunda o tercera oleada que puede dar aquí en la región. Pues lo mejor es quedarnos en casa. No salir, si va a salir, salga con su familia. Y algo muy importante, estos días de descanso, de vacaciones, no son para invitarlo a que se vaya a las presas, a los charcos. Está prohibido nadar, aunque ahorita los charcos, las presas están muy vacías, pero es un riesgo. Entonces, manténgase en casa, es lo más importante. Sigamos haciendo el uso del gel, sigamos haciendo uso del alcohol, del cubrebocas, de todo lo que nos pueda provocar de nuevo la infección por el coronavirus. Cuídese mucho, es fin de semana y dice Fernando que el cuerpo lo sabe, pero bueno, en nombre de Fernando Lujano, muchas gracias, de Araceli, de Fernanda Llamas y del licenciado, muchas gracias, de parte mío, muchas gracias, cuídense y que Dios lo bendiga. Hasta el lunes.